Pero yo creo que es un futbolista que ha jugado muchas veces también delantero y además con buen rendimiento, ¿no? Qué bien Parejo haciendo la pared con un rival. ¡Parejo! ¡Gol! La manita del Getafe llega de la mano de Dani Parejo. Y si alguien albergaba todavía alguna duda o alguna esperanza. Sí, Jesús Gámez quiere cerrar, pasa entre central y lateral y lo que consigue es encontrar la zona de pared perfecta. Y un jugador como Parejo que en ese tipo de situaciones se mueve como pez en el agua, tiene mucha tranquilidad, mucha sabiduría para definir y buen toque y la posición era inmejorable.